Hubieran visto la primera vez que voy en el parque con Silvio. Creí que se me iba a hundir el bote. ¿Y no los acompaña ningún caballero? No, los chiquillos se quedan mirando en la orilla, papá. ¿Y las mujeres bogan solas? Sí. La Herminia dice que van a poner retreta. Hay muchas señoras que lo están pidiendo. Pero eso se acabará con la llegada del invierno, ¿no? Pero después vienen los teatros y los bailes. ¿Sabías, papacito, que se pusieron de moda los dinners plan? No. Y nosotros nos perdemos de todo por estar internas. No es mucho lo que se pierde. ¿Y a qué hora estudian con tanto baile? Ay, no hables de estudio, que todavía me quedan dos temas de los que dieron las monjas para las vacaciones. Yo los hago saliendo del colegio. Así paso las vacaciones tranquilas. Inteligente la Herminia. ¿Y las Valdés? Están jugando bádminton. ¿Mamá? Sí. Quiero que quiera fijar fecha para la visita de vistas. ¿Qué le digo? Que este año no podrá ser. Tú sabes que nuestra situación económica está cada vez peor. Pero es que ya es mucho esperar. Lo sé. A mí tampoco me gustan los noviazgos largos. Confiemos en que Dios solucione los problemas. Vas a tener que tener paciencia. Todas vamos a tener que tener paciencia. Y acuérdate que a la señora no le gusta el picante. Así es que separas el pino y a la empanada con la punta redonda, esa la rellena sin el picante. ¿Entendiste? ¿Sí? Y apúrate pues, chiquilla. Mira la hora que es ya. Está bien. Se echa de menos Joel Miguel, ¿no es cierto? Sí. A veces allá en la guardia lo ponen un poco más serio. Y le quitan la cosa esa de andar escribiendo versos. ¿Por qué? Son bonitos. Algo malo tendrán cuando a la señora no le gustan mucho. ¿Y? Me quedan 12 ollas. Ay, las picas después. Ahora llévale la limonada a la señora. Y rápido, pues, Susana. Así no, pues, niña. Mira, lo pone en esa bandeja junto con los vasos y tapa el jarro con ese pañito que está allí. Ya vaya, pues, muévase. ¿Ya habrá aparecido el turulo? O andar con el gato maldadoso, por Dios. Y eso que estamos en enero, ¿qué irá a hacer para agosto? El turulo viene a agosto todo el año, pues. Ay, aprovecha el viaje y vas a preguntarle a Juan Rulo a qué hora nos va a traer la gallina y los chanchos. Está bien. ¿Por qué se tiene que ir después de las misiones? Porque nos van a llevar a Viña. Además, Santiago es bien entretenido en enero. Aquí también nos divertimos mucho. El otro día fuimos a almorzar al cerro. Partimos a las 6 de la mañana y llegamos hasta casi la cordillera. Anduvimos como 15 leguas. Demasiadas horas a caballo. Ay, no nos dimos ni cuenta. ¿Qué pasó anoche que habían tantos gritos? Son unos inquilinos nuevos. El hombre se curó y parece que le pegó a todo el mundo. Tienen un hijo. El pobre niñito andaba como alma en pena. ¿Tú eres el hijo de la familia que acaba de llegar a Chacabuco? Sí. ¿Te gusta aquí? ¿Por qué estuviste llorando? Toma, llévame el caballo a la casa. Vamos a ver si con las empanadas de mi mamita se te pasa la pena. Vamos.
No se preocupe, papá. El campo es bueno, tiene que rendir bien. El campo es bueno, pero parece que yo soy el malo para hacerlo rendir. No diga eso. Ay, estamos peor. No ha sido culpa suya. Si me dejara ayudarlo... No. Tú tienes que terminar tus estudios. A lo mejor cuando Miguel salga de la guardia se puede quedar conmigo. Anda a acompañar a tus primos. Tranquilo, mamita. Qué pena que el Chiro no vaya a estar para las misiones. Es que no puede venir hasta la próxima semana. La capilla nos quedó preciosa. Ya hasta los más porros aprendieron el catecismo. Van a ser unas misiones preciosas. Y el padre es un gran predicador. Espero que el niño me deje tiempo como para escuchar sus sermones. ¿Sigue con fiebre? Sí, mucha. Con una agüita de huevín le bajaría el tiro la fiebre al nanito. Parece que van a llamar al doctor. Yo al tiro la ensalada. ¿Ya la aliñaste? Sí. Llévala entonces, pues. Me voy a recostar un ratito, porque con esta calor no dan ganas ni de moverse siquiera. ¿Qué miedo por las empanadas? ¿Y cómo está la Candelaria? La casa. Gracias. Oiga, la pobre no tuvo la culpa que el Martín Baldovino la embolinara. Ya era grande y ya pasaba lo que hacía. El Juan Rulo nunca debió dejar entrar a ese hombre a su casa. Es cosa sabía, chiquilla. El hombre es fuego y la mujer estopa. Viene el diablo y sopla. Ay, me habría gustado tanto estar en la capital para la fiesta del centenario de Chacabuco. Ay, sí, va a ser mucho más entretenido aquí que en la capital, chiquilla, por Dios. Mira, preocúpate de las misiones, será mejor. Y reza para que el Juan Rulo perdone a la pobre Candelaria. Está bien. A Santa Teresa. Mira lo que dice. Hagamos cuenta que el alma es como un huerto infructuoso lleno de malas hierbas, y que al principiar a hacer oración, el Señor arranca las malas hierbas y planta las buenas, y que nosotros hemos de regarlas y cuidarlas como buenos hortelanos. Por eso cuesta tanto hacer oración. A ti no te cuesta nada, Juanita. Lo que es a mí, me cuesta. Pero eso no importa. Quiero esforzarme por ser más fiel a Jesús. Y he resuelto hacer oración todos los días, aunque me cueste. ¿Qué es eso? Un cuaderno de poemas que encontré en la pieza de Miguel. Ya sé que no debería haberlo abierto, pero me la ganó la curiosidad.
Escucha lo que le escribió a la Candelaria y a Martín Valdovino. Solo un deseo tortura su corazón libertino. Candelaria, la muchacha de senos endurecidos, escarcha la primavera, enloqueció sus sentidos. Y esta otra, escucha. Dame el calor de tu seno, me huele a hierbas del cerro, tórtolas recién nacidas, los breves pechos morenos. Y las cosas que escribe. Dios quiera que el padre Salas haga mucho bien aquí. Lucho perdió la fe. Y Miguel. Tenemos todo dispuesto. Mis hijas Juanita y Rebeca con sus primas han preparado grupos enteros de chiquillos para su primera comunión. También habrá bautizos y matrimonios. Entonces, cuanto antes empecemos, mucho mejor. Ya verá usted, padre, con qué seriedad tomamos las misiones por aquí. Y como Juanita toca el armonio, las ceremonias son muy solemnes. Por eso, queridos hermanos, debemos tener una gran confianza en Dios, nuestro Padre, para que, así como dice San Pablo, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos por una nueva vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la capilla, padre. Le hemos pedido a la Susana que no cante en la iglesia, pero es inútil. Y todos se tientan de la risa apenas la Juanita comienza a tocar el armonio. No creo que a nuestro señor le importe mucho un poco de alegría en su casa. Es una falta de respeto. ¿Vio los arcos que hicimos para la procesión del domingo, padre? Nosotras hicimos un altar y los campesinos los otros dos. Quedaron muy bonitos. Llámate, don Sancho. Ay, qué bueno, porque tienen que estar preparados para después de la procesión de esta tarde, así que vamos a ir al tiro a buscarlo. Acompáñame tú, Rosa. ¿Me saco el mancho y voy? Sí. Oiga, María, encárguese usted el desayuno, ¿ya? Bueno. ¿Vamos? Vamos. María, creo que me voy a desmayar si no como algo. Ay, tómese un poquito de leche, está recién ordeñado. ¿Ese era Juan Rulo? Sí. ¿El papá de la Candelaria? El mismo. ¿Qué pasó con ella?
Llegó por estos lados un segador. Se llamaba Martín Baldovino. Juan Rulo se lo llevó a su casa a vivir. Y lo que son las cosas, la Candelaria empezó a ponerse rara. Y un día que Juan Rulo volvió de guardar las ovejas, se había pasado todo. Y ni luces del tal Baldovino. ¿Pero qué había pasado? No son cosas para hablar con una señorita. Los ingleses van a obligar a todos los extranjeros que vienen en Gran Bretaña a enrolarse en el ejército. La guerra es terrible, Lucho. ¿Leyó la entrevista que le hicieron al diputado por los Andes, Pedro Aguirre Cerda? Dice que van a haber grandes cambios en la enseñanza. Todo está cambiando tan rápido que no sé. Y ahora con esto del salitre artificial muchos pasarán hambre. ¿Qué va a pasar con las tierras, papá? Nos quedó la casa y un pedazo de tierra. El resto lo compraron, pero yo voy a administrarlo. Administrar lo que fue mío. Yo por mí me quedaría con usted. No. No por tu hermano quería que me fuera. Bueno. Volvamos. Ya va a ser la hora de la procesión. Tengan que entrar al colegio. ¿Y el joven Miguel qué hace? Nada. Escribe. ¿En los diarios? No, poemas. Es alegre como una campanita. Cuando era niño, como yo llevaba todas las llaves colgando en la cintura, me puso María la Llavera. Siempre fue mi preferido. Pero tú tienes que tenerlo cortito. Ni una broma, ¿viste? Ni una broma con él. Está bien. Menos mal que terminaron las misiones. Son días de tanto trajín. La señorita Rebeca se quiere ir a la capital con su prima Valdegosa. Pero va a tener que quedarse aquí nomás.
¿Y que no va a venir nadie más? Todavía tiene que venir don Chiro. ¿Cuándo tiene permiso, Chiro? Pero el Lucha se acaba de llegar. Vengo por algunos días. Qué lástima que no puedas quedarte todo el verano. Aunque no pueda quedarse todo el verano, vas a tener que dejarle un tiempo libre para que juguemos tenis. Es cierto. Aunque no lo creas, Juanita, no sé jugar tenis. En todo caso, cuando lleguen los correos, los invitados. No sabía que íbamos a tener visitas. Antes de venir me encontré con la Clarita. Me dijo que no pensaban perderse el centenario de la batalla de Chacabuco y que vendrían con algunos amigos. Hasta ya llegaron nuestras tierras. ¿Por qué las perdieron? Mi papá ha tenido mala suerte en los negocios. A mí me gustaría quedarme para ayudarlo, pero no quiere. Ya lo ayudará Miguel. No creo. ¿Por qué lo dices? No me parece que Miguel quiera quedarse en el campo, con lo que le gusta la vida en Santiago. La cuestión es que mi papá no puede quedarse aquí solo. Y algo tendrá que hacer Miguel con su vida, ¿no? Señora, volvió Jacobo Nazaré. ¿A qué hora viene el doctor? No lo pudo encontrar, pero quiere hablar con usted. Dile que pase. Buenas tardes. Buenas tardes, Jacobo. ¿Le dejaste recado al doctor? Sí, señora. Dijeron que avisarían cuanto nomás apareciera. Y dijeron que llegaría para después de la oración. ¿Espero la contesta? No, Jacobo, gracias. Puedes irte. Mamá, parece que el nanito tiene más fiebre. Las cosas en Santiago están muy mal. Me acaban de avisar que perdimos la casa de ejército. Tengo miedo que el niño tenga membrana, Juanita. Creo que debemos partir inmediatamente a Santiago. Avisa a tus hermanas. ¿A Lucita también? Sí. Pero el Chiro vino especialmente a verla. Lo siento, pero yo no puedo ir sola a Santiago. Espero que sea por poco tiempo. Señora, ¿por qué no va a ver al nanito? Parece tan mal, tan mal. ¿En Santiago se me va a pasar el dolor? Esperemos que sí.
llegó el coche. ¿Va a ir con nosotros, papá? No puedo, nanito. Tengo que quedarme aquí. Venga. La Lucita estaba llorando. Es que el Chiro vino a verla por pocos días y... Estoy segura que nos vamos a quedar por poco tiempo en Santiago. ¿Noticia de Santiago? Sí, de tu mamá. ¿Qué dice? Que llevaron a Nanito Lourdes desde el 10 y el 11 de febrero. Parece que el niño está mucho mejor. Una preocupación nada más. ¿Y lo otro? Mal. Tan mal que creo que también vamos a perder estas tierras. ¿Qué piensa hacer, papá? Tratar de salir adelante como se pueda. Tu mamá estuvo con Miguel. Le dijo que apenas lo licencian, piensa buscar trabajo. Buenas noticias, Chiro. Lucita llega mañana. Ya era hora, ¿no? Haber venido para estar unos días con ella y tener que quedarse con nosotros. Además, la casa se va a llenar de gente, así que vas a divertirte. Papá. Tú quédate acompañando al Chiro. Yo daré un paseo hasta la hora del almuerzo. Y la señora le escribió al caballero, pues, para contarle que fueron todas a Lourdes. Y cuando dieron la bendición con el Santísimo... Ella levantó al nanito lo más alto que pudo. Dicen que hubo gente que se puso a llorar, fíjese. ¡Ay, menos mal que llegan hoy! Esto ha sido un puro dolor nomás. Es que hace falta el joven Miguel. Me acuerdo que cuando era chico, entonces vivíamos en la calle Rosas. Yo le contaba cuentos de aparecidos. Y él empezaba riéndose. Y terminaba con los ojitos así de redondo del miedo que tenía. Debería haberle dado vergüenza. Una mujer vieja andar asustando a un niño chico, mi. Que me hacía tantas preguntas. De chiquitito fue inteligente. ¡Ya llegaron! Ay, menos mal que el niño parece más alentado. Gracias a Dios, mamita. Estuvo tan mal cuando lo llevamos a Lourdes. Pero la Virgen es una madre tan tierna. Lourdes tiene un manto de misterio que envuelve todo lo grande que es capaz de sentir el corazón católico. Ay, mamita, si yo le contara. Ay, no me cuente nada mejor. Mire que a veces usted me asusta. La Susana encontró esto adentro de su almohada. Así no puede dormir bien. No haga esas cosas, señorita. ¿No ve que se puede enfermar? Y aprovechamos de ver la fiesta del centenario de Chacabuco en Santiago, papá. No se puede imaginar lo preciosa que estaba la Alameda. Nos encontramos con las Valquejosas. ¡Ah! Y mañana llegan los Correas. ¿Las Juanitas están en su casa? No, salió a andar a caballo con Lucho. Rebeca, anda a ver qué está haciendo la Susana en la cocina. Sí, mamá.
siento que tengamos que cambiar de casa. Estaremos bien en la casa de Vergara. Habrá que reducir los gastos. Más todavía. Lucita y yo nos cosemos toda la ropa y la de las niñas. Usamos el transporte público porque no podemos mantener caballos ni comprar auto. ¿Cuánto tiempo hace que no rematamos un palco en la ópera? Yo casi no visito a nadie. Lucita puede salir muy poco con el Chiro porque yo no tengo qué ponerme para acompañarlos. Lo siento, pero... No es culpa tuya. Para mí no pido nada. Pero las niñas están en edad de salir en sociedad, de conocer chiquillos, de casarse. No pueden pasar encerradas en el internado toda la vida. Lo sé. Por lo menos salvamos esta casa. Algo es algo. En fin. Confío en Dios que este año las cosas irán mejor. Lo siento tanto por ustedes. Las niñas tendrán que volver al internado y Lucita no podrá casarse este año. Hice todo lo posible. Nos arreglaremos, Miguel. Dios hará el resto. ¿Te contaron las niñas que vamos a tener la casa llena de gente? Ismael se compró auto. Y la Menchi quiere aprender a manejarlo. Está cada día más loca. Pase, tía. Vengo absolutamente muerta. No nos esperábamos hasta la noche. Estamos por venir desde antes que se enfermara el nanito, así que no quise perder más tiempo. ¿Dónde está tu madre? Están todos en el campo, en un picnic. Yo me quedé porque me dolía un poco la cabeza. Apenas Ismael se desciende las maletas, me cambio y nos vamos al picnic. Bueno, aquí estamos. Me cambio en 5 minutos. Nos vamos a un picnic. Joaquín, allá va a poder conocer a la Juanita. Papacito, no sabe cuánto le echamos de menos cuando estamos en el internado. A mí tampoco me gusta separarme de ustedes. Especialmente de ti, Juanita. Aunque es mejor así, es bueno acostumbrarse a estar separados, porque algún día vas a casarte y te vas a llevar lejos. Ningún hombre me va a llevar lejos, papacito. Se lo prometo. ¡Llegaron los correas! Me vuelvo a la casa para recibirlos. No, no es necesario, mamá. Vienen todos para acá. La Ofelia vino a avisar. Ah, para mí que nos van a alcanzar los sándwiches. Jacobo. ¿Mande? De los chicos para todos. Trajeron a 2 chiquillos. Bien, dije. La Juanita Fernández de la que tanto le he hablado. Mucho gusto. Encantado. Ismael se quedó en la casa y la Clarita se me fue rezagando con Ramiro. ¿Y tu mamá? Está aquí cerca. Voy a llamar. No, no, no. Dime dónde está. Por aquí derecho, no hay cómo perderse. Gracias, Miguel. Asiento. Gracias.
Me dijeron que era muy buena para jugar tenis. ¿Usted juega? Sí. La Juanita es una verdadera campeona. Tiene que jugar con ella. ¡Lucía! Oh, me vine antes. En Santiago me encontré con Miguel. Me dijo que estaba esperando que volviera a crecerle el pelo para sentirse poeta de nuevo. Me contó el desastre. No es un desastre. Dios proveerá. Puede ser, pero habría que ayudarle un poquito, ¿no? Creo que tu marido debería contratar a alguien que le administrara las tierras. ¿Qué tierras? Él ha terminado administrando lo que antes era propio. ¿Qué? Y la Clarita todavía no llega. No. Yo estoy a favor del modernismo, tú lo sabes. Pero creo que Ismael tiene razón y esta niñita necesita un par de años en el internado. Ay, así seríamos compañeras. Sí. Me va a oír cuando aparezca. ¿Ya vio el agua ya? Rosa. ¿Mande? Vaya a ver si se perdió la Clarita, por favor. Sí, señora. Requita. ¿Es tierra tan puro? No lo sé. Mira que por la guerra europea es el único té que se puede tomar ahora. ¿Dónde se habrá metido esta niñita? No, gracias. No, nada de mal. La suerte de la guerra está decidida. Con el avance de las tropas inglesas en el Ancre y en Mesopotamia. La guerra la ganará Alemania, por mucho que tú digas lo contrario. Los submarinos. Pues mi nombre es esa vergüenza. Hundir barcos desde debajo del agua me parece una cobardía. El presidente Sanfuentes no puede seguir manteniendo la neutralidad de Chile. ¿No le parece? Yo tengo bochornos con solo pensar que esos prusianos están masacrando el suelo de Francia y nosotros no hacemos nada. ¿Tú crees que el Kaiser tendría un infarto si Chile le declara la guerra? ¿Y cómo estuvieron las fiestas del centenario de Chacabuco de Santiago? Maravillosa, Miguel. Toda la ciudad embanderada y toda esa cantidad de scouts. Yo fui a la misa de campaña en La Estampa, pero casi me morí de calor. Esa tarde nos encontramos en Las Delicias, ¿te acuerdas? Tú volvías de Lourdes con el nanito enfermo. Sí. Lástima que Monseñor Nicotra no llegara a tiempo. Es el nuncio que acaban de nombrar. Sí. Y con esto de que la internunciatura haya cambiado a nunciatura, ¿va a mejorar algo los problemas de la iglesia con el Estado? Espero que sí. ¿Vamos a comer? Con lo de la Clarita se nos pasó la hora del rosario, así que rezaremos después de comida. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te pedimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron partituras nuevas. Podríamos escucharlas. Disculpe, Clarita. Debería haberme dado cuenta que habíamos perdido el camino. No se preocupe, fue bien entretenido. Pero la retaron por mi culpa. Mañana ni se va a acordar mi mamá. Anda a acostarte.
Pensábamos hacer un poco de música. Tú estás castigada. ¿La Gladita se fue a acostar? Sí. Pero yo voy a tocarles algo al piano para que ustedes puedan bailar. Yo toco. Este piano tiene sus rarezas. Toca esto, Juanita. Algo moderno, por favor. Esto es lo más moderno que tenemos. Desde hoy, no solo te ofrezco mi vida, sino también mi muerte. Como quieras dármela, la recibiré con gusto. Ya sea en el abandono del Calvario, ya sea en el paraíso de Nazaret. Debe estar escribiéndole a Chiro. No tengo ninguna gana de volver al colegio, mamá. Llevamos 2 años ya interna. No queda más remedio por ahora. ¿Y cómo la Lisa y la Herminia están externas? Porque ellas tienen otra situación económica. Y hay gastos que nosotros no podríamos enfrentar si ustedes no estuvieran internas. No, Lucho, no, te equivocaste otra vez. Es así. Y me prestó las llaves de la capilla. Estuve limpiando un poco y pensando. ¿En qué? En que hay que mirar el amor que Dios nos tiene en cada uno de los acontecimientos que nos envía y mirarlo todo como escalones que nos acercan a Él. Si se pudiera llegar a Dios con el raciocinio. Se llega con la fe y con la oración, Lucho. Juan Rulo y Jacobo Nazaré quieren hablar con usted. La Candelaria se fue. Yo vi a Martín Valdovino rondando por allí después de la oración. ¿Y por qué no me avisaste? Porque tenía que ir a buscar unas ovejas que se me habían perdido. ¿Qué piensas hacer? Nada. ¿Pero no quieres que llame a algunos hombres para que salgan a buscarlo? No. ¿Pero es tu única hija? Yo ya no tengo hija. Es mejor así.
¿Y a qué vamos a jugar? Les propongo un remate. ¿Está? ¿De qué? ¿De esto? Oh. Ay, no. ¿Es en serio? Muy en serio. No. ¿Sí? Un peso. Un peso 50 centavos. Dos pesos. Cinco pesos. Ocho pesos. No, no. Ocho pesos. Diez pesos. Diez pesos. ¿Nadie da más? No, 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 no. Yo, mío. 30 pesos. Es suyo. Juanita. Rebeca me contó. Yo sé que nunca puedo darte mucha plata, pero no tenía por qué hacer eso con tu reloj. No, papacito, se equivoca. No quiero la plata para mí. Perdóname por no poder dártela. No diga eso ni en broma. ¿Qué tengo yo que perdonarle? ¿Cree que no me doy cuenta de todo su sufrimiento? Quiero hacer un regalo. Es un secreto, pero no quiero apenarlo. Por favor, papacito, no lo tome así. Está bien. Y es un buen secreto. Es un buen secreto. Entonces ese muchacho debe haber rematado tu reloj en 50 pesos. Bien, veamos. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Muy bien. Ahora vamos a tener un descanso y Rebeca les va a cantar una cancioncita. Bien. Ya. A ver. Ven. Les voy a cantar una canción nueva. Si alguien se la sabe, la canta conmigo, ¿ya? Dale esto a tu mamá. Es para que te compre zapatos y todo lo que necesiten para irse con nosotros a Santiago. Vamos. No me mires, no me mires, si tienes a quien querer. No me mires, no he de amar sino a Dios. Luego, mi corazón ha de tener el sello del amor a Dios. Mis ojos se deben fijar en Jesús crucificado. Mis oídos han de oír constantemente la voz del divino crucificado. Mi lengua ha de expresarle mi amor. Mi pie ha de encaminarse al Calvario. La Lucita está hecha un mar de lágrimas desde que se fue el Chiro. ¿Por qué no la vas a consolar? Yo no pude. Lucita. Ahora no, Juanita. No estoy con ánimo para sermones. Además, tú no eres más que una chiquilla y no sabes nada del amor todavía. Te diga tu papá. Pero papá... No le discuta a su mamá, Clarita. Pongan mi interna nomás y van a ver. Antes de un mes la monja me iban a expulsar por mala conducta. No digas tonterías, Clarita. Y anda a pololear con Ramiro, que está en el corredor. ¿Y
Esto es una injusticia. ¿Y? ¿Le ofreciste ayuda a Miguel? Todavía no he hablado con él. ¿Pero y qué estás esperando, hombre, por Dios? ¿Usted cree, Clarita, que sus padres me permitirán visitarla en Santiago? Mis papás puede que se lo permitan, pero no creo que las monjas lo dejen entrar al internado para verme. Entonces es cierto que la interna. Sí. ¿Por lo del paseo? Y por varias cosas más. Tenemos salida una vez al mes. ¿Cuándo es la primera salida? Para Semana Santa. Nos vemos el domingo de gloria entonces. Pero si quiere, hay manera de hacer llegar cartas al internado. ¿Así que te vas? Sí, patrón. Y muchísimas gracias por regalarme el caballo. Te ruego que me despida del patroncito Miguel, de la patrona y también de las niñas. ¿Y si vuelo en la Candelaria? Ella se quiso ir, así que... Adiós, patrón. Es muy brutazo el Juan Rulo. Si una de mis hijas se me fuera, yo lo buscaría por todo Chile hasta encontrarla. ¿Pensaste en lo que hablamos el otro día? Sí. ¿Y? Te estoy muy agradecido, Ismael, pero las deudas hay que pagarlas algún día. Yo no tengo apuro. No, gracias. Todo lo que emprendo parece salirme mal. Hay que empezar a preparar el trusó de la Lucita, pagar el colegio de las niñas. Y tanta gente depende de mí, Ismael. Pero saldremos adelante. No será un orgullo malentendido. No es orgullo, sino prudencia. He cometido muchos errores y es mucho lo que se ha perdido. Y no quiero vivir pensando que no te puedo pagar. ¿Y eso qué importa? A mí me importa. Bueno, deben estar listos para irse. Van a llevarte con tu mamá a casa de Misia Elvira Huidobro. Ahí van a estar bien. Y yo me voy a encargar siempre de ti. Doña Elvira es muy buena, pero tienes que portarte bien. Y si te mareas en el viaje, avisa con tiempo. Sí, señora. Ya, vamos. Lucía. Ya sé que piensas que soy medio loca y que camino sobre el precipicio de la perdición, pero somos amigas desde hace tanto tiempo que cualquier cosa que necesites, ya sabes. Lo sé, gracias. Te acompaño afuera. Nos vemos en el internado. ¡Qué horror! No te olvides de las cartas. Llegando a Santiago se las paso al Chiro, no te preocupes. Sé ordenado y pórtate bien.
canción de Juanita. Adiós. Adiós, tía. Juanita, cuídense. Un gusto verla, ¿no? Igualmente. Que tenga feliz viaje. Gracias. Espero que nos volvamos a ver en Santiago. Espero volver a vernos a las dos muy pronto. Suba con Juanita este coche. Muchas gracias. Recibí carta de Miguel. ¿Qué dice? Es que está bien, esperando que volvamos. Pregunta si le podemos mandar algo de plata. Yo no sé en qué mundo vive tu hermano. Mamá, hay que entender a Miguel. Es un artista, no ve las cosas como nosotros. Hay solo una manera de ver las cosas. Y ser un artista, como tú dices, no es una excusa para todo eso que tú sabes muy bien. Es un buen muchacho. Me gustaría que lo demostrara. Tu padre pasa solo aquí en el campo. Y eso no está bien. Necesita que lo ayuden. Yo estoy dispuesto a dejar mi carrera. Tu manera de ayudarlo es que termines tu carrera de derecho. Es Miguel quien debería estar aquí. No le gusta el campo. Esa no es una razón. ¿Tú crees que a tus hermanas les gusta estar internas? ¿O que a la Lucita le gusta no poder casarse este año? ¿O que a tu padre le gusta tener que decirle a toda esa gente que trabaja aquí que se perdieron las tierras? ¿O que yo estoy feliz de tener que cambiarme de la casa de ejército? Voy a ver si volvieron tus hermanas. Sacaron a pasear al niño y son capaces de llevarlo caminando hasta la cordillera. Y el nanito no está bien todavía. Tienen que aprovechar antes de volver al internado. Calabozo. Yo digo lo mismo que tú, haría cenizas al internado. Ya no lo digo. Sirve para irse acostumbrando a las separaciones. Del Espíritu Santo. Amén.